A partir de que finalizó la apertura empiezan los talleres, los disertantes que ya se están acomodando, así que estamos muy contentos, muy felices por la convocatoria. El primer taller que se va a dar va a ser educación emocional, después sigue el centro de estudiantes y participación ciudadana y para finalizar educación sexual. Recordanos, ¿qué establecimientos están participando? ¿Confirmaron su presencia? Están participando todos los establecimientos secundarios del municipio de Candelaria, la PET 40, el BOP 82, el BOP 5 y el Instituto Nuestra Señora de la Candelaria. ¿De estas disertaciones, Nico, saldrá algún documento? Sí, así es, todos los documentos que salgan de acá, las conclusiones a las que lleguen los chicos, se va a elevar al Ministerio de Educación para poder seguir trabajando en conjunto con estas problemáticas que presentan los jóvenes de nuestra localidad. ¿Desde hace cuánto se están preparando? Esto es un trabajo arduo, hace bastantes meses, como para que salga todo como tenía que ser. Mínimo hace 5 meses que nos estamos preparando detalladamente, pensando en la apertura, pensando en los disertantes, en los talleres que queríamos dar. Los chicos participaron, los chicos de las CAN estuvieron muy involucrados en la realización de este encuentro también, ya que ellos eran los que traían la demanda de todos sus compañeros de los colegios. Bueno, una apertura con la visibilización de muchos talentos. La verdad que sí, nuestra localidad está repleta de talentos, tenemos que mostrarlo a nuestros jóvenes, tienen que lucirse, tienen que mostrar los talentos que tienen, la cultura que ellos manejan, así que estamos muy felices, muy agradecidos.